ustedes se preguntarán qué madres estoy haciendo aquí. ¿Usted no se pregunta, señor? No, no me importa. ¿Y a usted, señor de la...? ¿Y vos? Menos. Bueno, pues a mí sí me importa porque yo soy el que me voy a desgraciar ahorita, así que les puedo contar qué fue lo que pasó, porque obviamente no soy famoso, entonces no todos se enteran. Y lo que pasa es que antier estaba yo por ahí huevoneando, ¿no? Pues en Facebook, y vi una publicación que decía que 10.000 comentarios y me rapo. Y yo lo compartí porque pensé que no iba a llegar, y resulta que en menos de 20 horas, bueno, en 20 horas, 10.193 comentarios. Así que ese es el resultado. ¿Usted qué opina? Que la gente te odia. ¿Y cuánta gente te odia? ¿Cuántos eran ahí los que...? Bueno, comentaron quizás más de 20, como 20 personas más o menos. Ajá. Incluida mi mamá. Creo que quiere decir como hijo, ya es tiempo que nos dejes aquí solos, porque... Exactamente. Incluida mi mamá. Y reaccionaron como 60, pero el punto es lo que comentaron. Comentaron como 60, incluso una ex profesora mía, un montón ahí. El que me va a quitar el pelo, ese fue uno de los que más comentó. Quizás de pequeño tuvieron algún pleito o algo. Es que lo que pasa es que cuando íbamos como a primer grado más o menos, creo que nos dimos duro. Y yo, hoy se va a vengar de mí, pues él me va a desgraciar el pelo. Él nunca en su vida tocaba una máquina, creo yo, y ni sabía que tenía máquina, pero hoy me va a desgraciar el pelo, así que ni modo. ¿Y la profesora? Comentó bastante ahí. Bueno, comentaba una media hora, como a las 2 horas se volvía a conectar y volvía a estar comentando ahí, comentaba por ratito. Ella es una de las que más me quiere ver hecho leña. Es que precisamente una de las cosas por las que me quieren ver así es porque yo me quito el pelo 2 o 3 veces al año, lo más. Entonces por eso es que quieren verme ahí, pues desgraciado. Puro nido de paloma. Puro nido de paloma. Ah, por eso traigo aquí mi espejo, porque con este me voy a estar viendo ahí. Pero con ese pelo creo que me va a joder la máquina, ¿no? No, ni modo. Va a decir que, bueno, cualquier cosa vamos a pagar entre los tres la máquina, porque por como se ve, ahí sí tengo rasuradora de mano yo, si ocupa. Raíces. Va, pues entonces, profesora, de este muchacho, no sé si el odio es porque le quedó debiendo tarea o... ¿Le sí. quedaste debiendo tarea? Ni una le entregaste. Ni una. Ah, pues ahora, bueno, profesora, mire, aquí va a poder ver usted. Que hoy se iba a cumplir algo, mire. Diablo. Bueno, ni modo. Bueno, así que, gente. ¿Listo? Listísimo. ¿Qué? ¿Nervioso o qué? Pésimo, fatal. Oye, ¿cómo qué? La dos, bueno, pues. Sí. ¿Cómo estás, gente? Mal. Ey, no. ¿Con la dos? Con esta, viejo. No, con la dos. Con la dos, espérate. Vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar aquí, cabrón. No, ponelo. Espérate. Vamos a comenzar. Vaya. Ponelo los dos, hombre. Dale. ¿Un solo? Sí, dale. Dale. No, con la dos, hombre. Con esta, hombre. Vaya, dale. Luego subieron. Unos momentos después. No, dale. Feliz, con la dos. No. Vení, espérate. No, ponerle la dos. Ponerle la dos. ¿Cómo te pones? Si la dos es grande, maje. Espérate. En comparación a cómo lo ando, se va a ver como que ando pelón. Dale. Maje, no. Una hora después. No. Espérate. Querí, maje. Ponerle la dos, hombre. Rápido te va a crecer el pelo. No. 7 horas después. Hasta luego, pues. Papá, aquí vamos, pues. Llegó el momento de la verdad. Fíjate que jamás te he visto así, maje. Dale. Verga. ¡Diablo! ¡Se trabó! Quítale eso, se la va a dañar, hombre. ¡Ey, me va a dañar la máquina! ¡Dale el peine, man! Vamos a ver. ¡Diablo! Vete, vamos a hacer la... No, hombre, man. Tenga cuidado, no lo vaya a morder o algo usted ahí. ¡Qué diablos! ¡Qué horrible, Dios mío! Espérate. Pero no, mira. Diablo, bro. No sé qué marca sea esa máquina, pero es buenísimo. Oh,
¡Huepo! Se trabó, man. ¿Cuántos días tenés y lavaste el pelo, man? Como 4 meses. Fíjate que bien. Y te creemos, amigo. ¿Sí? Te creemos. Puta, van saliendo un vergo de animales aquí, el pelo tuyo. Qué pésimo. Espérate. Déjame apreciar un momento. ¿Arrepentido de jugar con Facebook? Sí. ¡Ey! ¡Ya todo! No, ponele al lado. ¡Ya todo, maje! Ponela. Ok, estoy pendiente porque no me va a desgraciar. Vaya, así te lo voy a dejar, maje. Pájate, y te lo paso todo, maje. Espérate. Así dejátelo, te lo des vergüenza, maje. Así como el... Uy, qué bien se mira, sí, mira. Crusty al payaso. Vale, maje, vamos a comenzar con el otro. Ponele las dos, hombre. Vaya, dale la orillita, maje. No, ponele las dos, aquí, ve. A ver, vale, pues. Ay, ya el despacio, no ve que me... Yo qué culpa tengo que no te laves el pelo, maje. Aquí se oyen verdades, gente, no se asusten, esto es... Tía, tía, desgracia. Tanto se lo cuidó y mira, a ver. Ey, maje, puro la de Yankee, te ven. Ya estoy viendo, fíjate. Mira, a ver. Hasta la mitad de la pastilla no vas a volver a lavar. Fíjate qué vergón te va a quedar, maje. No es por nadie, pero qué raro se ve así. Qué vergón te ve, no. Puro Eminem me veo. Muy pronto vamos a hacer perreo, gente, así que... Ya estamos preparando aquí el cantante. Diablo. Es que las letras, a ver cómo va a ser. Solo tenemos el cantante, pero la música. La letra toda... Bueno. ¿Alguna vez lo habías visto así? No. No va. Espérate, vos quiero apreciarte. ¡Qué juepuya! ¡Ey! ¡Pasa el acero de un solo! No, maje, no. ¡Vení! No, ve. ¡Va a pasar la acero! No. ¡Vení, maje! No, ponerle la hoja. Es que fíjate que nada te lo quitaba, maje. ¡Juela! Me lo voy a llevar para acá. Dale. Ahí está. Dios. Le va a arruinar el penis, eh. Cuidado. Ya me le quebró una. Se le conviente, ¿no? Con amor, no. La cresta te hecho primero, sí. Bueno, la oportunidad fue una vez, ya estuve. Se la arruinó. Uff. No, de loca. Le partió la duca, gente. Es que no, huevón. Es que ese pelo que tiene. Pero que a los barberos no les gusta quitarte el pelo, man. 6 meses, dice mentira. La gente le niega la posibilidad de quitar el cabello, sí. Solo allá la Ani, va, pues, man. Ni en metro se lo quieren quitar ya, viejo. Le pago doble. Le pagando 20, se lo quitan, man. Porque la máquina cuesta como 70. No, hombre, qué oído. No, güey, aquí te va a quedar este pedazo, man. No, hombre. Mira, si vergüenza te queda, man. Bye. Youtuber y estilista, mira. Espérate, así, ¿ves? Bye. Huela. Original te queda, perrito. Vamos. Dale, para así ganando. Yeah. Dale. Es la mirada del desprecio, gente. Ahí está, ahí está. Willo, tirate la madera, maje. No, maje, ya me la jodiste. No, es que hazle despacito, vos. Es que me la jodiste, maje. Vení, pues, vaya. No, pero... Un favor, te dejé, te vergüenza, te quedo este pelo. ¿Ya tú? Espérate, si querés que te así te lo dejamos. Esa es risa de nerviosismo, ¿eh? Está bien.
coño. La pesta no es nada, güey. Corte militar, mira. Qué tanta cosa, nada. ¿Por qué tan serio, güey? Me estoy viendo rarísimo. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se aprecia ahí? No sé, pero mejor no le doy mi opinión. ¿Usted va a qué? Puro cabeza de huevo. Mira, puro. La mirada del desprecio, güey. ¿Ah? Te pararé al diputado Parker, güey. ¡No! Te odio a tu amigo, güey. Mira con quién te compara. Es que neta te pararé al diputado Parker, güey. Parece Eminem, ¿no? Parece Eminem. A ver, cante. No. Ah, está bien. Compa, ya estuvo. Falta, te voy a hacer el cuadrado. No, así, déjamelo. Pero aquí te falta. Déjame venir, en la orilla, abajo. No, iba. Abajo, men. No, ya estuvo. Me voy a... Dios mío. Llévate todo ese pelo, para mí. Juez, tuyo. Por el amor de Dios. Ya ve lo que le toca al peluquero cada vez que usted iba, ¿no? Pobre hombre, odiaba haberlo hecho. Qué hermoso. Bueno, sí. Lo último, no. ¿Va a seguir jugando en Facebook entonces? Nunca más comparto nada. Ya no. Te falta todavía, gente. Sí, desde abajo le falta. Le falta como la 0 por ahí, la 1, creo. Ay, qué pita, qué perro. Estuvo. Vaya, tu testimonio ya ha finalizado tu intento de jugar en Facebook. Nada, que no vuelvo a jugar con esto porque ya vi que ya me grabé de aquí. Va a hacer cosas peores, pues. Pero más adelante. Pero ya no voy a poner 10.000, ya voy a poner 50.000 para que no se anime. Te lo hace, llega hasta 100.000 si les pedí. Buenas tardes. Usted, señor, que le quitó el cabello a este personaje extraño, ¿se siente realizado haberlo logrado? No, es que dice que es la primera vez que se lo quita. Yo le dije que no se sintiera nervioso, nada más. Pero me dan ganas de quitarlo completo. Me quito cabello, mira. Quítatelo completo. No, ya estuvo. Estoy bien. El peluquero sabe bien las cosas que dice. No, pero ya estuvo. La gente dijo la no, cero. No, ya estuvo. Suficiente, creo que es poquito lo que me he quitado, mira. Pues al parecer, sí. Dice que ahí en las fotos salía pelón, calvo. Ajá. Hasta con una aguilera le estaban quitando. No, pero ya estuvo, ya estoy. No, pero aquí estamos todavía en el puesto. No, ya no. Te la voy a desconectar para que veas. Bueno, espero que les haya gustado el video y no cumplí al 100% porque en la imagen decía raparme, pero creo que con esto es más que suficiente, así que si les gustó, pues suscríbanse. Hasta pronto. Más frío que ex este tipo, ¿eh? Ya estuvo. Creo que me jodiste el pelo, desgraciado. Es que me da ganas de rapar. No te voy a rapar.